Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo eliminar tu cuenta de correo electrónico AOL, proceso para suprimir. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. AOL Mail cuenta con una gran cantidad de ventajas que le hacen posicionarse como una excelente alternativa para los que están buscando un servicio de correo electrónico a su medida. Pero a pesar de ofrecer muchos beneficios, no a todos los usuarios les agrada tener un correo AOL, por lo que deciden eliminarlo para no utilizarlo más. Si tú eres uno de ellos y quieres borrarlo, pero no sabes cómo, no tienes que preocuparte porque a continuación te voy a mencionar un procedimiento con el cual podrás eliminarlo de forma sencilla y rápida. El primer paso que debes hacer para empezar es abrir el navegador de tu preferencia en tu ordenador. Cuando hayas entrado a él, ve a la barra de direcciones y escribe el siguiente enlace que verás en pantalla, tal cual como lo ves allí. Una vez termines de colocar el enlace, vas a realizar la búsqueda presionando sobre Enter. De esta manera accederás a la página de inicio de sesión de AOL. Estando acá, ingresa la dirección de tu correo electrónico y seguidamente haz clic en Siguiente, para que escribas tu contraseña. Una vez colocada, vuelve a pulsar en el botón de Siguiente, para que inicie sesión en tu cuenta. Al hacerlo, ingresarás directamente al sitio de cancelación de AOL. Estando acá, te solicitarán que leas la información que se reflejará en tu pantalla, antes de seguir con el proceso para que sepas todo lo que va a suceder si la eliminas. Una vez finalices de leerla y estés completamente seguro de borrarla, deberás hacer clic en el botón que dice Continuar para eliminar tu cuenta. Pues bien, con este paso, tienes que ingresar la dirección de tu correo electrónico AOL nuevamente para que tu identidad sea confirmada. Y ya para finalizar con el procedimiento, solamente debes tocar la opción inferior, sí, eliminar esta cuenta. De este modo tan simple y rápido habrás podido eliminar tu cuenta de AOL Mail y no podrás usar ninguno de sus servicios que ofrece la compañía. En el caso de que desees volver a abrir una cuenta, deberás crearla siguiendo los mismos pasos que seguiste con la anterior que poseías. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.